La Casa Dominicana, la Casa del Pueblo, lo que necesitas para tu hogar, 6 meses sin intereses, el aire acondicionado que necesitas para estos días de calor. En la Casa Dominicana, la Casa del Pueblo, sin inicial, como te dije anteriormente, 6 meses sin intereses. Ese juego de habitación que quieres está en la Casa Dominicana, la Casa del Pueblo. Sucursal en Moca, en la calle Independencia, esquina Ángel Morales, la Casa Dominicana, la Casa del Pueblo. Han habido muchas lluvias, hemos visto muchos daños aquí en Moca, zonas muy caóticas, también en Santiago de los Caballeros, en Santo Domingo, hay zonas que se inundan y de verdad que es penoso cuando vemos toda la basura acumulada, algunos lugares donde el agua corre, como lo pueden ver en estas imágenes que están circulando el mundo. El Centro de Operaciones de Emergencias informó que hay 4 provincias en alerta amarilla y se ha aumentado a 12 las localidades en alerta verde por posibles inundaciones repentinas o urbanas debido a una vaguada que está causando fuertes lluvias en el territorio nacional. En alerta amarilla están Santiago, El Ceibo, Santiago Rodríguez. En alerta verde, Monte Plata, nosotros, Espaillat, Puerto Plata, Monseñor Noel, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Atomayor, Sánchez Ramírez, Valverde, Dajabón, La Altagracia y La Romana. Durante el día de hoy, la vaguada en altura se combinará con los efectos de otra vaguada en niveles bajos. Es importante que nos mantengamos informados. Estas precipitaciones ocurridas y las que se esperan, pues la ONAMET ha mantenido los niveles de alerta y aviso por inundaciones repentinas en aquellas zonas donde hay crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra. ¿Viste cómo se puso la zona de Juan Lopito? Bastante difícil, incluso zonas donde no se inundaba en este municipio de Moca, pues ayer con ese aguacero se inundó. Vamos a escuchar a las autoridades. De conformidad con el boletín de la Oficina Nacional de Meteorología, el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene y amplía niveles de alerta para las siguientes provincias. En amarilla continúa Santiago, La Vega, El Ceibo y Santiago Rodríguez. Verde, Monte Plata, Espaillat, Puerto Plata, Monseñor Noel, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Atomayor, Sánchez Ramírez, Valverde, Dajabón, La Altagracia y La Romana. Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas no descuidarse, estar atento a los partes meteorológicos, así como también a los lineamientos que emanen de este Centro de Operaciones de Emergencia. Cualquier situación que se le pueda presentar, 809-472-0909 y también pueden llamar al 911. En caso de ser necesario, 809-773-4447, que es mi celular.